Vamos con el tema de hoy. Diga conmigo este título: Levanta el ancla. Say with me this title: Lift the anchor. Dígalo junto: Levanta el ancla y mira el horizonte. Pick up the anchor and look at the horizon. Okay, dígalo: Levanta el ancla. Say it. Mira el horizonte. ¿A cuánto les ha gustado la mar? How many of you like to be out in the sea? ¿A nadie le gusta el mar? ¿Todos han sido marineritos de bañera o qué? I guess no one likes the sea. Okay. Santiago capítulo 3, versículo 4. We're going to James chapter 3, verse 4. Pueden seguirlo ahí en su pantalla. Follow on the screen, please. Escucha esto. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un barco está manejado a través de los vientos. Estamos hablando en el contexto bíblico. We're talking here in the biblical context of a boat is driven by the winds. Tienen sus velas y a través de un pequeño timón van moviendo las velas de acuerdo al mover del viento. And it's moving according by the curtains that are on the boat and the rudder. Y esa embarcación que no la puede dominar nadie en la mar. And that embarkment of the ship that only no one can manage it. Puede ser controlada por un pequeño timón ubicado en el lugar adecuado. Can only be controlled by a small rudder placed in a specific place. La vida de los seres humanos es como un barco. Human beings, the life of a human being is like a boat. Como un barco que navega en alta mar. Like a boat that out in the middle of the sea. Pero la clave aquí no está en la dimensión o el tamaño del barco. But the key here is not of the dimension of the boat. Tu vida puede representar una gran embarcación inmensa como el Titanic. Your life may show a great embarkment like the Titanic. O una pequeña canoa muy simple. Or a small canoe, very simple. Ese Titanic se puede hundir. That Titanic can end up sinking. Y la canoa pequeña puede llegar a Puerto Fijo. And that small canoe can end up getting to its to shore. Lo que marca la diferencia entre las dos embarcaciones. What makes the difference of those two embarkments? Es a dónde se dirige y qué gente lleva dentro. Is where it's going and who's in them. Tú y yo somos parte de un propósito divino. You and I are part of a divine purpose. Dios tiene planes con tu vida. God has plans with your life. La razón de nuestros grandes fracasos. The reason because of our great failures. Está en intentar conducir nuestra vida hacia el lugar equivocado. Is by trying to conduct our lives into the to the wrong place or going the wrong way. Cuando tú has querido llevar tu vida a un lugar diferente al plan de Dios. When you've wanted to take your life to a different place, different from God's plans. Tal vez hayas llegado, pero has descubierto que llegaste sin felicidad. Maybe you've made it to shore, but you've realized that you are unhappy. Fuimos puestos en este mar de la vida para llegar al lugar de nuestra asignación. We have been put in this sea of life to be able to get to our place of assignation. Cualquier otro destino que tú emprendas, or whatever destiny that you take on, no solo te va a hacer un desdichado, not only will make you unhappy, sino que va a hacer desdichados a tus hijos, but will also make unhappy your children. Y para acabar de completar, and to finish off, va a estropear el plan de Dios para ti, para tus generaciones. You will step over the plan of God that has for you and your generations. Estamos terminando el año 2017. We are finishing the year 2017. Y yo creo que desde un punto de vista lógico, and I believe from a logic point of view, debemos sentarnos y evaluar qué hemos hecho en este año. We should sit down and evaluate what we have done throughout the year. Y una vez que evaluamos lo hecho en el año que termina, and once we evaluate that for this year, debemos proyectar el nuevo año que viene en camino. We should project for the new year that is to come. Cuando hablamos de un barco navegando en alta mar, when we speak of a boat that's out in the middle of the sea, estamos pensando en un sitio. El mar es un sitio con muchos peligros. We are talking about this place which is the ocean or the sea, which are great dangers. Pero hay un peligro que se asemeja mucho a la vida del hombre. But there is danger that always comes to the life of man. Y es que un barco se conduce en alta mar. A boat can go in the middle of the sea sin ver el punto hacia donde se dirige.
without seeing the direction or the point where it's going towards. Para los que hemos estado algún momento en alta mar, for those of us who have been, felt like we've been in the midst of the ocean, es prácticamente espeluznante, temeroso. Like in a storm, it's pretty scary. Porque miras al frente y solo ves agua. Because you look forward and you only see water. Miras al lado y solo ves agua. You look to the sides and you only see water. Tú dices, tal vez atrás, y miras atrás y también hay agua. And you say, maybe looking back, but you look back and you see water. Así mismo, como es un barco, es la vida del ser humano. Just how a boat is, that's how the life of a human being is. Tú vas navegando, pero no tienes claridad a dónde va a ir a parar tu barco. You go sailing, but you don't have an idea where your boat is going to end. Y cuando llegues a lo que tú veas como tierra firme, and when you get to a place where you think is firm land, tal vez te puedas dar cuenta que llegaste al lugar equivocado a donde nunca debiste ir. Maybe you realize that you've gotten to the wrong place which you shouldn't gotten to. Cuando una persona no tiene claro el lugar a donde va, when someone doesn't have a clear picture of the place they want to get to, va a vivir una vida como un barco a la deriva. You're going to live their life like a boat, back and forth. Los barcos así mismo tienen otra característica que se me parece a la vida humana. Boats have another characteristic that are similar to human beings. Cuando un barco va en alta mar, deja una huella. When a boat goes in the middle of the sea, the ocean, it leaves a path. Es una huella grande y larga. It's a big, long path. Pero tiene una característica esa huella. But that path has a characteristic. Se borra inmediatamente. Immediately, it is erased. Es decir, usted ve la estela que deja el barco en un momento, ya no hay nada. You see that mark that the boat leaves, but then in the midst of seconds, it's gone. Es por eso que tú debes pensar que tu vida está dejando una huella que tal vez se pierda en la eternidad. Maybe you should think that your life is leaving a mark that will be lost for eternity. Tú y yo podríamos tener las mejores intenciones para la vida. You and I may have the good intentions for life. Podríamos tener los mejores deseos en nuestra vida. We might have the best desires in our life. Pero en un solo instante podríamos vernos. But in one instant we can see ourselves. En el lugar y la situación equivocada. In the place or situation, the wrong place and the wrong situation. Sin saber y lo que es peor, sin tener tiempo para retornar. Without knowing or having time to go back. Asegurémonos que nuestras generaciones, we have to assure that our generations, no se están guiando solo por la huella momentánea que les damos, that they're not being directed by that seal or that mark that we are leaving them, sino que nuestros hijos puedan conectarse a la fuente que nos guía a nosotros, but that our children, our generations can connect to that foundation that is guiding us, para que ellos puedan continuar el viaje hacia donde nosotros vamos. Ellos deben conectarse a la fuente que nos guía a nosotros. For them to continue that path, the direction that we're going, they should connect themselves with us. Es por eso que para esta navegación en la vida se requiere tener los elementos adecuados de navegación. That's why we need to have the correct elements for this navigation. Los llaman instrumentos de navegación. They're called instruments of navigation. Para nosotros, nuestros instrumentos son la palabra de Dios. For us, the instruments are God's word. Una relación cercana con Jesús. A close relationship with Jesus. Y unos principios que les sirvan a nuestros hijos. And principles that will be of use for our children. Para distinguir entre lo bueno. To distinguish between good. Lo malo. Bad. Y lo excelente. And excellence. Por eso, este tema de hoy va muy enfocado a evaluar nuestro fin de año. That's why this topic of today goes very in depth to evaluate our end of year. Proyectar el 2018. And project our new year 2018. Hablemos de dos elementos que son vitales en la navegación. We'll talk about two elements that are very vital in navigation. Diga conmigo, el ancla. Say with me, the anchor. Y el timón. And the rudder. Diga conmigo, ancla y timón. Say with me, anchor and rudder. Son importantísimos en un barco. Those are very important in a boat or ship. El primero, the first, el timón, the rudder, determina el curso de la nave hacia dónde va. Determines the course of the ship or boat in the direction it's going. Y el ancla determina el lugar donde se va a detener. And the anchor determines the place where it's going to stay. A todos nos gusta dirigir nuestra vida. We all like to direct our lives. Nos gusta ser timoneles de nuestro propio destino.
We like to direct our own lives and our own destiny. Y entonces nos gusta darle rienda suelta a nuestra vida para hacer lo que a nosotros nos place. And sometimes we like to let loose our lives to do whatever we feel like doing. Y como alguna vez decíamos, no hay nada más agradable que hacer lo que a uno le gusta. And like we said before, there's nothing disagreeable with doing whatever you want to do. Pero en esa libertad puedes estar viajando al lugar equivocado. But in that freedom, you might be going towards the wrong direction. Le damos rienda suelta a nuestros deseos. We let loose our desires. A nuestros sueños personales. Our personal dreams. Y no queremos que nadie se nos meta en nuestras decisiones. And we don't want anyone to get involved into our decisions. Todos los seres humanos necesitan de un timón para conducir su vida. Every human being needs a rudder or a steering wheel to conduct their lives. Algunos tienen un timón que lo llamaremos la lógica. Some of them have a rudder that's called logic. Las personas que se dirigen por la lógica. People who direct themselves because of logic. Son manejados por los estados de ánimo. They are managed by their states of their emotions. Otros son manejados por sus amigos cercanos. Or others are controlled by their close friends. Y hay gente que tiene el timón de su vida. And there are people who have the rudder of their life. En sus órganos genitales. In their genital organs. Dedito así, dedito así, dedito así. Ouch. Cuando una cosita les sube y les baja, la vida les cambia. When something goes up and down in them, their life changes. Y hay gente que el timón lo tiene amarrado al zodiaco. And some of them have that rudder controlling their psychotics. Cáncer o Capricornio. Oh, sorry, their zodiac sign, Cancer or Capricorn. Así fue el tipo que fue donde el médico. Así. Un tipo fue donde el médico. Some gentleman went to the doctor. Doctor, discúlpeme, ¿usted qué fue lo que me dijo? ¿Aries o Sagitario? He said, doctor, forgive me, what did you say, Aries or is it Sagittarius? Y el doctor le dijo, no, cáncer, usted lo que tiene es cáncer, señor. He said, no, cancer, you have cancer. Pues ese es un mal chiste, pero con eso le digo an inside que joke. Hay gente que se levanta en las mañanas. There are people who wake in the morning. Y en vez de pensar en orar a Dios, instead of thinking of praying to God, miran el periódico, ¿qué me dice el horóscopo para hoy? They look at their newspaper and they look towards the horoscope, what the horoscope has to say for them. Hay otros que mantienen por timón de su vida, and some of them are other people control, have the rudder of their life, las profecías surgidas de la mala digestión de la noche. Prophecies of the bad digestion from the night before. Comen frijoles. They eat beans. Se acuestan a dormir. They go back to sleep. Y al otro día tengo una visión de Dios. And they wake up saying they have a vision from God. Pero que tiene una indigestión. What you have is indigestion. Y va a indigestionar a su familia. And you're going to cause that digestion to affect your family. Como hijos de Dios, tú y yo debemos recordar. Like children of God, you and I have to remember que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, that when we receive Jesus in our hearts, le entregamos el timón de nuestra vida a Él. We give our rudder or our steering wheel to Him. Tú puedes disfrutar de todo el barco. You can enjoy everything in the boat. Tú puedes hasta cambiarle el diseño al barco. You can even change the design of the boat. Tú puedes hacer lo que quieras con el barco. You can do whatever you want with the boat. Menos manejarlo. But not steer it. Porque tú aceptaste a Cristo como timonel. Because you have accepted Jesus to be the steering wheel. Porque tú has sido un fracasado manejando tu vida. Because you have always failed with your life. Pastor, no diga eso. Pastor, don't say that. Si no fuera así, usted no hubiera aceptado a Jesús. If it wasn't like that, you wouldn't have accepted Jesus. Porque cuando aceptamos a Jesús es porque aceptamos que no tenemos la capacidad de manejar nuestra vida exactamente como Dios quiere. Because that's why when we accept Jesus is saying that we don't have the capacity to manage our lives. Así que no se trata de ir a una iglesia y aprenderme dos salmos y tres cánticos. It's not about going to church and just learning two psalms and a few hymns. Se trata de decirle, Jesús, tú eres el que dirige. It's about saying, Jesus, you take control. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo. That's why he has given us the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos revela el plan de ruta. The Holy Spirit reveals us to us the plan of that route. Eso respecto al timón, diga conmigo el timón. In regards to the steering wheel. El segundo elemento importante es el ancla. The second element is the anchor. El ancla le permite a un barco detenerse. The anchor allows the ship or boat to stop no there. No ser movido por las olas y el viento. It won't be moved by the waves or the wind. Una persona que ancla su vida de una forma fuerte. Someone who anchors their life in a strong way. Puede convertirse en una persona estable y sólida. Can convert someone into someone stable in life.
Y como decíamos ahora en la radio, and like we said earlier in the radio, es importante anclarnos para ciertas cosas. It's important to anchor ourselves for certain things. Si usted necesita víveres y ponerle combustible al barco, debe anclarse. If you need to put combustible to the boat, you should be able to anchor yourself. Si usted necesita reparar el barco, debe anclarse. If you need to repair the boat, you have to anchor it. Eso habla de una vida establecida con propósitos específicos. That talks about a life that is established with purposes for life. Pero el ancla puede ser peligrosa. But the anchor can also be dangerous. Porque te puede sembrar literalmente en un lugar o en un estado de tu vida que no es el óptimo. Because it can anchor you in a state of your life that is not the right one. El ancla le proporciona al marinero cierta seguridad porque está cerca de tierra firme. The anchor gives the marine certain security because he's in a certain place, he feels secure. Y esto puede hacer, and this could be, que se convierta tu nave de conquista, that your ship of conquer, en un lugar de habitación, can be changed into one place of living. O sea, en vez de usar la vida para conducirte a un propósito y un destino profético, instead of using your life for a prophetic destiny or a purpose in tú life, tú puedes preferir anclarte y convertir ese barco en un lugar donde tú vives. You can anchor that boat and just use it as a place of living. Es por eso que necesitamos reevaluar la idea de anclarnos. That's why we need to reevaluate the idea or of our lives being anchored. Cuando un barco está anclado, está siempre en el mismo sitio. When a boat is anchored, it's always in the same place. Y tal vez el que está dentro del barco dice, yo soy muy estable, esto está anclado. And maybe the person that's in that boat says, I'm very stable, my boat's anchored. Pero por más que tengas estabilidad, ese barco no está yendo a ningún lado y tú tienes que examinar. And even though you may be very stable, but that boat isn't going anywhere, that's where you have to examine si yourself. La estabilidad que estás tratando de construir tú, if the stability that you're trying to build yourself está impidiendo que tú llegues al lugar donde Dios te quiere llevar. Tú y yo fuimos diseñados para navegar. Fuimos diseñados para avanzar. We have been designed to advance. Jesus came to earth and you know how he presented himself? Él dijo, yo soy el camino. He said, I am the way. Cuando tú llegas a Jesús, se te abre una puerta para irte por una senda. When you come to Jesus, there's a way that opens for you to walk through that way. Jesús no es la meta de tu vida humana. Jesús es el camino hacia tus logros de eternidad. Es por eso que debes analizar si tu vida está anclada, porque podrías estar evitándote la vida. Pero si hay timón y hay ancla, hay un peligro en toda embarcación. Y es cuando la embarcación se hace a la mar y no hay quien la controle. El término en la vida profesional del marinero es andar a la deriva. Existen vidas que van a la deriva. Ellos van por el mundo sin saber a dónde se dirigen. Ellos han perdido la brújula técnica que da el Espíritu Santo. They have lost that sense that the Holy Spirit has given them. Navegan buscando algún grandioso sueño. They navigate trying to find a great dream. Una playa, una isla paradisíaca donde vivir. A paradise where they can live. En verdad lo que están buscando es un lugar donde ocultar el fracaso que tienen dentro de su barco. What they are truly trying to find is a place so they can hide that failure that's in their lives. Ellos quieren convencerse a sí mismos que son grandes navegantes. They want to convince themselves that they are great sailors. Y no. And no. No son grandes navegantes. They are not great sailors. Están perdidos en alta mar. They are lost in the sea. No saben a dónde van. They don't know where they're going. Su vida no tiene un norte dirigido. Their life has no direction. Estas personas son las que asumen la vida por inercia. These are people who just assume life and they go on. Pastor, ¿qué es esa vaina? What does that mean? Yo lo voy a explicar. Esa es la gente que trabajan para recibir un salario.
These are people who work to receive a salary. De lunes a viernes. From Monday to Friday. Cuando llega el viernes. When Friday comes. Toman el salario. They take their salary. Se lo gastan en los deseos primarios que tienen. They waste it in their primary desires. Cualquier cosa los emociona e invierten el salario en eso. Anything brings emotions and they waste their money on that. A la semana siguiente. And the following week. Se levantan de nuevo a trabajar. They wake up in the morning to work. Y buscan en las vitrinas de sus moles. And they go through the windows of the malls. O en los anuncios de internet. Or the internet announcements. Otro sueño para seguir trabajando una semana más. Another dream so they can continue working another week. Y vuelven al trabajo. And they go back to work. En el estímulo del nuevo sueño de mercado que encontraron. In that stimulation of the market that they have found. Un nuevo pantalón. A new pants. Unos nuevos zapatos. New shoes. El nuevo iPhone. New iPhone. Cambiarle el radio a mi carro. Change the radio to my car. Cualquier cosa que les recuerde que no están muertos. Something that reminds them that they're not dead. Así viven la vida. That's how they live their life. De una forma monótona y triste se les van los días y los años. Their days go by, their years go by in a sad and monotonous Pero way. Pero no solo se les van los días y los años. But not only are their days and years También go by. También se les va la salud. Their health goes also. También se les van los hijos. Their children will also go. A algunos se les va hasta la mujer o el marido. Ay. Even for some, their wife or the husband goes. Pero lo peor es que se te va el principal tesoro que tienes. But the principal treasure leaves. La vida. Which is life. Se te va la vida coleccionando tonterías materiales. Your life goes just by collecting foolish material things. Que solo te servirán para recordar cuando seas viejo. But will only be good to remind you when you're old. El día en que pensaste que eras feliz con eso. The day that you thought you were happy with that. O al menos creíste serlo. Or you thought you were. La vida es más que comprar tonterías. Life is more than just buying foolish things. Para estas personas cada nuevo año. For these people every year, hacen nuevos propósitos. They make new purposes. Ellos están a la deriva en el mar. They're out like in the midst of y entonces, the ocean. Cuando ven que ha pasado un año y no han llegado a ningún puerto fijo. When they realize that the year is going to pass and they haven't gotten to no safe hacen port. Hacen un nuevo sueño. Este año sí. They make up a new dream. This year, yes. Entonces dicen, para este nuevo año tengo propósitos de gloria. And they say, for this year I have new purposes of Los glory. Hacen. They do them. Los ven nacer. They see them grow. Una semana, primera semana de enero. First week of January. Pero a la segunda semana de enero. But the second week of January. Esos sueños ya se empezaron a morir. Those dreams start to die. Porque siguen a la misma deriva que siempre han vivido. Because they continue in that same sail that they've lived. Sepultan esos sueños por allá en febrero. They bury those dreams come February. Vuelven a su monotonía. They go back to their monotonous life. Y dejan que esos sueños muertos. And they allow those dead dreams. Queden suspendidos hasta el diciembre del año en curso. Be suspended until the end of the year. Donde los resucitan para volver a soñar una vez más. Where they bring them up again so they can dream them over. Y así se miran al espejo. And they look at themselves in the mirror. Y cada vez se ven más arrugas y más canas. And every day they see more wrinkles and gray hair. Y ningún resultado claro de por qué viven. And no clear result of what they didn't do. Dígale que está a su lado, a mí no me va a pasar esto, maestro. Say to one next to you, that's not going to happen to me. Y entonces usted le contesta y le dice, tenga cuidado, maestro, que de pronto sí le puede pasar. And you tell them, be careful, because it could happen. Okay. Estamos a punto de comenzar un nuevo año. We're about to start a new year. Esto nos llena de deseos de avanzar. ¿Cuántos tienen deseos de avanzar? How many of you have desires to advance? Esto hace que hagamos planes para impulsarnos a un nuevo nivel. This gives us plans to go to a higher level. ¿Cuántos desean llegar a un nuevo nivel? How many of you okay. want to go to a new level? ¿Cuánto tiene nuevos logros por obtener? How many of you have new dreams or accomplishments? Pero escucha, mientras tu barco no sea impulsado por Dios. But while your boat isn't impulsed by God. Mientras no estés caminando en los planes que Dios tiene para ti. While you are not walking in the plans that God has for you. De poco servirá hacer planes grandiosos. It's not worth making all those great plans. Que al final no servirán para nada. That at the end they will be good for nothing. Necesitamos levantar las anclas. We need to lift the anchors. Y buscar el horizonte que Dios nos da. And look to the horizon where God's guiding us. Una pregunta. One question. ¿Estamos bien? ¿Estamos enchufados o qué? Okay. Una pregunta. ¿Qué o quién te impulsa a zarpar cuando deseas conquistar una nueva gloria? Who or what impulses you when you want to conquer a new glory? Hay muchas razones por las que tú sueltas las anclas y comienzas a, o mejor, levantas las anclas y comienzas a navegar.
Some just lift the anchors and start to sail. Y te vas y comienzas a dirigir mi vida. Esto es lo que voy a hacer en el 2018. And you direct your life saying, this is what I want for 2018. Hay muchas fuerzas que impulsan las vidas a lo que quieren conquistar. There are many strengths that push people to conquer what they want. Existen vidas impulsadas por los vientos del mundo. There are lives that are impulsed by the desires of the world. Es decir, ellos se mueven porque el mundo los impulsa. They are moved because the world impulses and pushes them. Las modas. Them. Styles. Las costumbres sociales y colectivas. Social customs. Les van dirigiendo hacia dónde llevar su vida. Directs them to where your life wants to go. Esta gente impulsada por las modas que salen. These people who are impulsed by the styles that come out. En verdad nunca se han dado cuenta. Have never really thought. Que están siendo movidos por la necesidad de aceptación social. They have not realized that they are being moved by the society of being accepted. Ellos no quieren sentirse como un bicho raro. They don't want to look like something strange. Entonces hay que tratar de conseguir lo que otros tienen. So they have to get what others have. Y basado en eso, trabajan y hacen planes. And based on that, they work and they make plans. Pero hay otras vidas. But there are other lives que son impulsadas por las tormentas circunstanciales. That are impulsed by circumstantial torments. La vida siempre traerá circunstancias difíciles. ¿Alguien le ha pasado? Life brings difficult circumstances. Okay. Pero hay gente que cuando no pueden superar las circunstancias difíciles. But there are people who can't overcome those hard circumstances. Cuando ven que no pueden calmar el problema que tienen. When they can't calm that problem they have. Toman una decisión. They make a decision. Rápida y facilista. Quick and easy. Cambiemos el rumbo del barco. Let's change the direction of the ship. Entonces sus vidas están manejadas por las circunstancias que les llegan. So their lives are being controlled by the circumstances of their life. Ellos prefieren cambiar el rumbo y desbaratan lo que han ido construyendo de a poco. They want to change the direction and just break whatever has been being built. El diablo ya sabe que solo es ponerte una circunstancia difícil y tú te vas a cambiar de la voluntad de Dios inmediatamente. The devil knows that just by changing something in your circumstances, he knows that he will move you from the direction that God has for you. Este año voy a conseguirme mi casa. This year I'm going to get my house. Y comienzas a trabajar enero, febrero. And you start working January, February. Marzo. March. A los días. Few days, te viene un problema financiero. You get a financial no sé problem. Cómo solucionarlo. I don't know how to solve this. ¿Qué hago? What do I do? Tomo el dinero de la casa. I take the money of the house y lo invierto en el problema. And invest it in that problem. Y problema solucionado. And the problem solved. La circunstancia te manejó la voluntad de tu vida. Circumstance man controlled the will of your life. Tenías que haber orado y clamado hasta que Dios haga un milagro. You should have prayed and cried to God until he made a miracle. Para que tus sueños no sean manejados por las circunstancias. So that your dreams not be controlled by your circumstances. El diablo va a presentarte tiempos difíciles. The devil is going to present you difficult times. Situaciones amenazantes. Difficult, harsh times. Tú no puedes ir a la deriva. You can't be just out in the sea. Cada que un problema viene, cambias el rumbo de tu vida. That every time a difficulty comes, you change the direction. Pastor, es que esto no se pudo. Oh, pastor, this I couldn't do this. Pastor, es que esto es irrealizable. This is not doable. De eso se trata. That's what it's about. De que sea irrealizable. It has to can't be doable. Porque estamos en nuestro barco con aquel que hace lo imposible. Because we are in the boat with him, he who makes the impossible. La clave es saber esperar y persistir en lo que Dios te ha dicho que era contigo. The key is to stay and persist with when God tells you what to do. Si una circunstancia viene a amenazarme, me puede amenazar. If a circumstance comes to threaten me, it can threaten me. Pero que no me robe la fe que tengo en mi Dios. But it's more it's faith that I have in God. Mi Dios me va a ayudar. My God's going to help me. Y la circunstancia es momentánea, ya va a pasar. And that circumstance is just a moment and it's going to pass. Dile al que está a tu lado. Say to one next to you. Que las circunstancias no te dirijan. Don't let the circumstances direct you. Existen otras vidas. There are other lives. Que son impulsadas por remos. That are impulsed by oars. Pero los remos de los que no saben nada y han logrado nada en la vida. These oars or paddles that know of nothing in life. Algunos no quieren comprometerse directamente en las decisiones de su vida. Some of them don't want to commit to the decisions of their lives. Entonces permiten que otros se involucren en la vida de ellos. So they allow others to get involved into their lives. Y tomen decisiones por ellos. And to make decisions for them. Estas personas se convierten en conejillo de indias de otros más avivados. These end up being the
The what, sorry? Como un experimento. Like an experiment of someone else. Pues hay gente que no puede manejar su vida y quiere experimentar con la tuya. Some that can't control their lives, so they experiment with your life. Y tú les entregas los remos de tu embarcación, reme pues. And you give them the paddles of your life and you let them. Y te comienzan a decir, haz esto. And they tell you, do this. Haz lo otro. Do the other. Haz aquello. Do that. Invierte por aquí. Invest here. Esto no sirve. This doesn't work. Hey. Primero mira dónde está el barco de él y después piensa si el lugar donde tú vas se merece que tú vayas. First look where his boat is and then see if it's worth going in that direction. Hay gente enseñándonos cómo manejar los hijos y los de ellos son un caos. There are people trying to teach us how to control our children and their children are in chaos. Hombres diciéndonos a nosotros, vea, a la mujer hay que tratarla así, usted que era un varón. Men saying, oh, you have to treat the women like this, aren't you a man? Y la mujer de él está desdichada por ese varón que tiene al lado. And the wife that's next to him is miserable. Pasa al revés también. Even happens the other way. Mujeres que le dicen la una a la otra, mija, no se deje, yo sí por eso estoy en los Canadáes. Or a woman that says to a friend, don't let that happen to you. That's why I'm in Canada. Okay, mija, usted tiene un amargado en la casa que ni la toca, quiere que el de ella tampoco la toque a la otra. That's why you have a miserable man at home who doesn't touch you. Usted no puede aceptar gente que esté remando a lugares que usted no quiere ir. You can't accept people who are rowing in places that you don't want to go. ¿Cómo va a aceptar que lo influencie alguien que no tiene una vida como la que Dios te está planeando? How can I allow someone in try to influence me who doesn't have the God who, how he wants to direct my life? Usted no puede servirle de experimento a otros. You can't be an experiment for others. Que tienen fachada de vencedores. Who have a full look of losers. Pero que los resultados son desastrosos para ellos. Or who have a look of a conquerors, but the results are of Pastor, losers. Pastor, esta es la clave. Haga estos negocios que le va bien. Pastor, this is the key. Do these businesses and everything will go well. Y usted bancarrota, me va a decir cómo va a ser. And you're in bankruptcy and you're telling me this? No, no seas payaso, pues. Don't be a clown. Primero vaya a arreglar lo suyo, después me dice. Go fix your problem, then come tell me. ¿Estamos de acuerdo? Y eso debemos aprenderlo en esta generación. And we have to learn this in this generation. Eso implica para los jóvenes. This is for the youth. Cuando un joven le diga, no sea bobo, es que hay que hacer así. When another youth tells you, don't be a fool, you got to do it this way. Muéstrame tu fruto y te creo. Show me your fruit and I'll believe you. Pero si no estás dando el fruto, si no te pareces a Jesús, ¿por qué habría de seguirte yo a ti? If you're not giving the fruit and you don't look like Jesus, why should I follow you? There are others who have lives that are impulsed by the ambitions that come to them. Estas personas cultivan sus propias ambiciones. These people cultivate their own ambitions. Y son dirigidos por los deseos personales y mundanos. And they're directed by their own desires or personal desires of the Para world. Para ellos el centro del mundo es su corazón y lo que ellos quieren. And the center of the world to them is their heart and what they want. Estas personas toman decisiones que les dan la ilusión de obtener algo. They make decisions that give them illusion of what they want. Pero en verdad todo lo que sueñan es una forma de ocultar lo que no son. But truly what they're trying to do is to cover up what they're not. Estas personas podrán obtener alguna cosa en la vida, sí. They may be able to obtain something in life. Pero jamás serán felices ni harán feliz a nadie. But they will never be happy, never make anyone happy. Escúchame este sentido elemental de interpretar la vida. Listen to this pure element to jamás una persona egoísta puede hacer feliz a nadie. A selfish person can never make anyone happy. Un esposo egoísta jamás hará feliz una mujer. A selfish husband will never make his wife happy. Una mujer egoísta jamás hará feliz a un hombre. And a selfish woman will never make her husband happy. Un hijo egoísta jamás hará feliz ni a sus padres ni a la mujer o el marido que tendrá. And a child, a son or daughter will never make happy their his parents or his wife or y resulta husband. Resulta que hay gente que se mueve por lo que quieren ellos. But they move by what they want. Parecen niños malcriados que no tuvieran papá. They look like spoiled kids who've never had parents. I want. Puse bravito. I'm getting angry. Gente así es un peligro convivir con ellos. That's very dangerous to live with them. Tú necesitas no dejarte manejar por tus deseos más primarios. You can't let yourself be moved by your desires. Más animalescos. Very animal-like. Pastor, ¿usted me está diciendo animal? Are you calling me an animal, Pastor? Le digo, no, a usted no, al que le cae esta vaina, usted no. No, the one that touches this, this message touches. Okay. Ahora, existen vidas. There are lives que no van a ningún lado. That go in no direction. Porque ellos están encallados. Because they are like caged. ¿Qué es encallar? What does that mean? Es cuando un barco no tiene proyección y entonces se choca contra la tierra y queda estancado.
It's like when a boat has no projection and they end up crashing into shore and they can't move. Estas son las personas propias de esa vida monótona. These are a people who live that monotonous Ellos life. No decidieron su vida. They didn't decide their life. Ellos se fueron moviendo sin proyección. They were moving without projection. Hasta que se encontraron en un callejón sin salida. Until they found themselves like in a cornered without way. Y aprendieron a vivir sus vidas con esas características. And they converted into the destiny of their life. Tú vas a llegar a muchos lugares en la vida. You will get to many places in life. Y a muchos llegarás encallado sintiéndote un perdedor. But many will get to that place cornered, feeling like a loser. Toma aire. Take, breathe in some air. Aprende a conocer el lugar donde estás perdido. Know the place where you're lost. Y dedica tiempo a reparar tu nave. And take time to repair your boat. Porque no es grave haber encallado, haber llegado a un momento de fracaso en tu vida. It's not that grave or hard to have gotten to be cornered. Lo grave es que no hagas planes para salir de ahí. The bad thing is not to make plans to get out of there. Dios quiere que every day. Tú no puedes hacer de un lugar donde llegaste como un fracaso. You can't make of your life where you got to like a failure. Adornarlo para que ese fracaso tenga comodidad. Not to make that failure something comfortable. Hay algunos que están en una vida de fracaso y le han puesto decoro y comodidad. Some people have gotten to a place of failure, but they've decorated it. Tú puedes tener una vida donde no has podido dar lo que Dios espera de ti. You can may have gotten to a time in life where God doesn't want from you. Llénalo de carros. Filled maybe with two casa, cars, a house, dinero, money, viajes, trips. Sigue siendo un fracasado con un decoro externo. But you continue being with failure, with a decorated life. Era mejor que en vez de invertir el dinero, it would be best to invest that money instead of investing in all that decoration. Hubieras invertido tu fuerza en reparar tu barco. You could have invested time in repairing your boat. Poder decir, and be able to say, de esta playa, yo voy a salir. From this beach, I'm going to leave. De esta situación, yo voy a salir. I'm going to leave this situation. Esto no va a ser para toda la vida. This is not going to be for the rest of my life. He aprendido a vivir con la gente de este fracaso. I've learned to live with the people of this failure. Pero un día ellos me tendrán que decir adiós. Ellos estarán en tierra y yo en mi barco. One day they'd have to say bye. They would stay on land and I would keep sailing. Hablemos un poquito de esas vidas encalladas año tras año en el mismo lugar ahí metido. Let's talk about those lives, stranded lives. La verdadera vida que Dios te da. The true life that God gives you. Es emprender un viaje hacia tu destino profético. Is to go towards that trip, that prophetic destiny that God has for you. Desde que tú naces, te fueron adiestrando para encontrar un lugar de seguridad. From the day you were born, you were being directed to find a place of security. Escúchame, el mar no es algo muy seguro. Listen to me, the oceans, the sea is not secure. Ese mareito que se produce en los barcos. The dizziness that you get when you're on a boat. Es por la falta de estabilidad. It's because of lack of stability. Y entonces tú dices, yo para esa vaina no me apunto. And you say, I'm not going to go for that. Yo prefiero algo sólido. I prefer something solid. Pequeño y sin gloria, pero seguro. Small, without glory, but sure. Cuando haces eso, Dios terminó la obra en ti. When you do that, God has finished his work in no porque you. Hayas llegado a tu punto óptimo. Not because you've gotten to your optimal place. Porque tu corazón no dio más amplitud para lo que Dios quiere hacer. Because your heart didn't have more room for what God wanted to do. Nos enseñan a encontrar seguridad. We are taught to find security antes que realización. Before we realize our lives. Diga conmigo esas dos palabras, seguridad. Say with me, security realización. And to form, to realize Hay mucha our gente lives. Que perdió los sueños. Many people lost their dreams por haber encontrado seguridad. By finding security. Y no hay nada más triste que alguien seguro. And there's nothing more sad than a secure person cuando hay un destino que lo está esperando. When there's a destiny that's waiting for them. Todos los días de su vida. Every day of your life. Va a maldecir la seguridad que hoy tiene. Va a maldecir la seguridad que hoy tiene. Is going to curse the security that you have. Porque esta seguridad le está quitando la grandeza que Dios le va a dar. Because this security is taking the greatness that God has for you. Es así como todos solemos encallar en lugares determinados.
That's what we all tend to be stranded in certain entonces, areas of our lives. Para no seguir peleando contra el destino que me ha tocado humanamente. So we don't fight with that destiny that we have in the human race. Digo, esta es mi playa y aquí vivo yo. I say this is my beach and I'll live here. Le pongo mi nombre para que tenga identidad. I'll give it a name so it has identity. Y entonces condenamos a nuestras generaciones. And then we condemn our generations. A tener la identidad mía de perdedor. To have our own identity of losers. Conduzco a mis hijos a un perfil que no fue el que Dios diseñó. We conduct our children to a profile that God has not destined for them. Sino el que yo escogí por cobardía y falta de tesón y pelea. But I chose because I was a coward. Escúchame, no está en juego solo tu vida. Listen to me, not only your life is in this game, la vida de tus hijos y tus generaciones. You're also your, the life of your children and your generations. Si tú decides amarrarte a un estilo de vida que no es la voluntad de Dios. If you decide to tie yourself to a style of living that is not God's will, te estás olvidando que tu destino determina el destino de tus hijos. You are forgetting that destiny in your life determines the destiny of your children. Tú no puedes obligar a tus hijos. You cannot obligate your children a ser parte de un mundo que jamás fue la idea de Dios para ellos. To be part of a world that was never the idea of from God. Si tú quieres perder tu vida es tu problema, pero no hagas eso con tus hijos, no seas malo. If you want to lose your life, do it, but don't be bad and ruin your children's lives. Dedito así. Say with the finger up. Ya, ya, ya. Say ouch. Yo lo veo tan serios que digo, no me están entendiendo nada o están abismados. You're all very serious, so you don't understand or you're in awe. Dígale que está a su lado. Yo no le voy a hacer ese mal a mis hijos. Say to one next to you, I'm not going to do this harm to my children. Tu actitud hacia la vida determina la actitud que ellos tomen. Your attitude towards life determines the attitude they will take. A la gente le gusta encallar. People like to be stranded. Le gusta una estabilidad que les dé seguridad. They like to have a life that gives them security. Y le voy a contar rápidamente. And I will tell you quickly. Varias formas de encallar. Certain various ways to be stranded. La palabra encallar, ¿no? We all understand the word el barco stranded. Que se mete en el, ay, que a boat when it gets stranded somewhere. ¿Qué hacemos? Estamos aquí no podemos salir. What are we going to do? We can't leave here. Dale, dale. Vamos a paliar debajo del agua, si sacamos este barco. Let's paddle out of this area. Eso está muy difícil. This is very difficult. Ya está llegando la noche. It's getting dark. Tráete un cable desde ese poste allá en la calle y tráele luz al barco mejor. Bring light for electrical from that post over to the boat. And bring some food, some Popeye, so we can eat. And you think that it's better to bring something from out there into your boat than try to come out of your commodity. But listen to me, Maranatha. That's not going to happen to you. God's not calling you to a life of mediocrity, but of excellence and glory. You're not going to make of an old boat your place of living. You're going for that promised land that God is waiting with a glorious living. Say with me. From Jalisco, Mexico, we don't get pushed down. Okay, los de Venezuela somos chama, ya para adelante. In Venezuela, we go forward. Los colombianos de Medellín somos así, hombre, los paisas. And the Colombians were like this. Ten cuidado que tu cultura puede ser un freno que le impida a Dios hacer. One of the lives of a stranded life es que ama más la cultura humana que la visión de Dios. They love more human culture than God's vision. Hay gente más colombiana, mexicano, venezolano, argentino que cristiano. There are more Colombians, Argentinians, Mexicans than Christians. Tú no puedes encallarte en tu cultura.
You can't be stranded in your culture. La idea de tu vida viene del cielo, no de la tierra. Your idea of life comes from heaven, not from earth. Tú sigues el formato del cielo, no de la tierra. You have to continue the format from heaven and not from earth. Tu cultura humana fue algo casual y momentáneo. Your human culture was just something momentary. Pero tu verdadera cultura, por decirlo así, viene del cielo, es la de Jesús de Nazaret. But your true culture comes from heaven. It's Jesus of Nazareth. Existen otras vidas. There exists other lives. Encalladas en su propia raza. Stranded in their own race. Para ellos la raza y la genética les determina cómo son. For them, that their race determines their genetics. Nosotros somos de hacha y machete y yo estoy enseñado a morirme en cualquier esquina. I'm very strong and I'm determined to die in any corner. Tú eres de una raza que te puede condicionar. You are from a race that can condition you. Y que puede frenar lo que Dios quiere sacar de ti. And can stop what God wants to bring from out Mira from los you. Promedios de mediocridad de tu raza y piensa que ahí cabes tú. Just look at your race and see how they are moving, and that will tell you what your life's going to be. Nosotros los hijos de Dios somos de una sola raza. We, the children of God, are of one race. La raza humana. The human race. Somos todos seres humanos. We are all humans. La diferencia entre uno y otro no está en el color de la piel. The difference is not between us is not our color. La diferencia de nosotros está en el nivel de fe que tenemos. It's in the level of faith that's in each and every one of us. Una persona de una raza con una gran fe. A person of a race with great faith. Puede hacer lo que no puede hacer nadie así tenga otra raza aparentemente superior. Can do more than another race who thinks they may be superior. Tú no puedes tratar de ser una repetición de lo que tu raza ha hecho. You can't think or make yourself a repetition of what your race has made you. Tienes que proyectarte algo mucho más grande. You need to project yourself to something greater. La gente que está encallada en su raza. People who are stranded in their aprenden race. A decidir. They decide to a manejar su vida. To manage their lives. Como su raza lo ha hecho. How the race has done. Grave error. That's a big mistake. Tú tienes que romper todo amarre que te da la raza humana. You have to break all those ropes that the race puts on you. Un hombre, una mujer lleno del Espíritu de Dios. A man or woman filled of the Spirit of God. No importa de qué raza venga, puede hacer cosas maravillosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón de un hombre. Can do wonderful things no matter what race they come from. Entiende ese principio y sabrás que tu proyección. Understand that principle and you'll know that your projection no viene por tu genética, sino por la visión de Dios para tu vida. Does not come from your genetics but from God's vision. Hay otras vidas que están encalladas. There are other lives that are stranded en la sociedad donde habitan. In the society where they live. Ellos no hacen nada que la sociedad no apruebe. They don't do anything that the society doesn't approve of. Es más, nos ponemos ropa terriblemente fea. And we put ugly clothing. Pero no es que están de moda. But they're not, they don't live by the styles. No queremos vernos como el patito feo de la película. We don't want to look like the ugly duckling of the movie. Compramos el iPhone 8. We buy the iPhone 8. Aunque el 6 nos sigue trabajando a las mil maravillas. Even though the 6 works the same way. Ah, pero es que entre 6 y 7 hay una diferencia. Oh, but between 6 and 7 there's a big difference. ¿Cuál? Yo no sé. I don't see the difference. Pero si es diferente decir tengo un 7 a tengo un 6. There is a difference of saying I have a 7 from having a 6. There are people who are conditioned to the culture where they live. La sociedad les dice qué deben y no deben hacer. The society tells them what they can and cannot Ellos do. Ellos educan a sus hijos y planean su vida como la sociedad dice. They educate their children and plan their lives how society tells them. Y entonces saca una bandera, somos libres. And they bring out a flag, we are Vivimos free. En una sociedad de gente libre. We live in a society of free people. Tan libres que solo pueden escoger en teléfonos entre Samsung, Apple y por ahí otra marquita tonta que aparezca. So free that they can only choose between an Apple phone, a Samsung or por whatever. Por poner un solo ejemplo. For example. Tú no puedes dejar que la sociedad canadiense dirija tu vida. You can't let the Canadian society dominate your life. A ti te dirige el Espíritu de Dios. The Holy Spirit directs your life. Algún pastor me decía, pastor, es muy difícil esta ciudad donde estoy. One time a pastor told me, this is difficult living in this city I live Aquí in. Aquí la gente es así, 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 yo no puedo cambiarlos. People are like this and I cannot change them. Y le dije, si tú lo que quieres es un lugar que parezca a tu comodidad, debiste quedarte en el pueblo donde naciste. And I told him, if you wanted to live in a place that gives you commodity, then you should have just stayed in the town you came from. Y pastorear el perro, la gallina y el gato de tu abuelita. And pasture your dog, your chickens, and your grandmother. Porque escúchame, si tú no tienes un espíritu superior al lugar donde estás, tú no puedes conquistar. You cannot conquer if you don't have a superior spirit to the place that you're in. Note que no estoy hablando de una raza superior, ni poder económico superior, estoy hablando de un espíritu superior. I'm not talking about a race or economical race or financial race.
but of a superior spirit. Si tú sales a Toronto, if you go out to Toronto, y piensas que una persona porque mide 2 metros y tiene ojos verdes tiene más poder espiritual que tú estás pequeño en la fe, tú no has nacido. And if you see someone who's 6 feet with blue eyes, you think that they have more power than you, then you've got no esa power in yourself. Puede tener mejores recursos económicos. They may have good resources. Mejor inglés. Good English. Mejores habilidades humanas. Better human abilities. More influences. Pero hablemos del espíritu. But let's speak of the spirits. La clave aquí es que tengo un espíritu como el mío y yo tengo un espíritu superior. Yo no sé cuántos lo tienen aquí. ¿Cuántos tienen un espíritu superior? How many of you cuando have tú superior lo entiendes, spirits? Se te quita ese amarre que tienes a la cultura donde estás viviendo. When you understand that rope is broken of that culture that you're in. Escúchame. La meta de esta generación, the goal of this generation, no puede ser el ser aceptado por los que Dios quiere cambiar. Cannot be accepted by those who God wants to change. Tenemos que cambiar esta sociedad. We need to change the society. Así que deja tu complejo. That's why you have to leave your things aside. Dígale, deje su complejo. Say to one next, you leave those things aside. Hay otras vidas que están encalladas, no se pueden mover. There's other lives that are stranded, they cannot ellos move. Ellos encallaron en una playa. They are stranded in a beach. La vamos a llamar la playa de su propia opinión. We're going to call it the beach of their own opinion. Para mí. For me. Yo creo. I believe. Según mi real saber y entender. According to my own understanding. O la frase más arrogante del que se las da de humilde. Or a phrase of the most arrogant person who tries to be humble. Según mi concepto humilde. According to my humble concept. Todo eso nos dice que usted está hace rato encallado, mijo. That just tells us that you are stranded. El mundo no puede ir más allá de su pobre mentecita. The world cannot go more over than your poor mind. Sus ideas le castraron todos los sueños. Your ideas cut all your dreams. Tuve a alguien. I had someone que me escribió hace unos días who wrote to me a para few days preguntarme ago sobre algo que yo hice orando o algo que dije orando. To ask me about something I did when I was praying. Entonces parece que lo que yo oré le ofendió lo que le enseñó algún pastor. It seems like the, what I prayed doctrinal offended them. La persona lo hizo con mucho amor, pero estaba pastor, usted cómo dijo tal cosa. Oh, and they said, oh pastor, but how could you have said such thing? Yo le di alguna explicación bíblica. I gave him a biblical explanation. Pero le dije, ten cuidado porque la persona que te enseñó a ti. And I said, be careful because the person who has taught you, el entendimiento, te lo cerró. Instead of opening your understanding, has closed tú tienes it. Tu espíritu cerrado. You have your spirit closed. Una enseñanza bíblica no es para cerrarte. A biblical teaching is not to close you, but to open you. Y a ti te cerraron y te taparon hace rato. And you, they closed you many a long time ago. Se le puede aparecer al mismo Jesús a decirle, hagámoslo así. ¿Cómo le ocurre si a mí el pastor Diógenes me enseñó? Y estas personas and these people nos dan la entrada al quinto tipo de persona encallada. Will take us to the fifth person stranded. Es el que se encalló y se amarró en una playa llamada la religión. Who a person who's stranded, they tie themselves and went into a así beach called religion. Así aprendí y así es mi religión. I learned like this and this is my religion. Algunos dicen hasta el que niega la religión niega la madre. Some even say, well, those who renounce to religion renounce to their porque own mother. Porque a mí me enseñaron que. Because I was taught like this. O sea que después de que a usted le enseñaron ya el mundo se acabó, o sea ya Dios no puede hacer nada diferente. So in other words, you were taught like this, so nothing, God can't even do anything for you. O sea, la Biblia dice que todo subsiste en Dios. The Bible says that everything comes, lives from God. La Biblia dice que el universo mismo está en expansión. It says that the universe is in expansion. Pero según usted ya nada más puede cambiar porque a usted le enseñaron pues. But for you, nothing else can change because that's how you were taught. O sea, lo que dijo la palabra en parte conocemos y en parte profetizamos en usted no opera. And well, the word says that in part we prophesize, in part we teach. Sino que lo que a usted le enseñaron ya determinó el final. Dios ya terminó de revelarse al hombre, ya no se puede más. God had already, for you, that's it. God had already determined everything ten and that's it. Ten cuidado que tu religión te impida soñar con la grandeza que Dios tiene para ti. You have to be careful that the religion will keep you from dreaming more over than what God wants from you. La meta no es convertirnos en unos religiosos sujetos a unas doctrinas. The goal is not to convert ourselves into religious people subject to doctrines. La clave es navegar. Say to one next to you, the key is to navigate hacia el destino que Dios me tiene. To the destiny that God has for me. And listen to me, there are moments when you are sailing. Eso, ahí volvió. Cierren la puerta que me voy a salir. Hay momentos en que cuando estás navegando. And there are moments when you're sailing.
Las olas son muy fuertes. The waves are, can be strong. ¿Y sabes qué le toca hacer a la gente en el barco? And you know what people have to do in that boat? Comenzar a start to arrojar a la mar lo que no les sirve. Throw out what's not good for them. Y hay muchos que prefieren morir en el mar con tal de no botar la esquela que les dio el abuelito antes de morir. Some people prefer to die with the, instead of throwing things out that are not of use for them. Están amarrados a la religión que les dieron y ellos no quieren botar eso. Es que yo soy esto, yo soy esto. They are tied to that religion and they don't want to throw it because they say that's what they were made, how they were made. Y se privan a ellos mismos y a sus generaciones de llegar al destino que Dios les ha trazado. And they keep themselves and their generations from obtaining the victory that Ahora, God has for them. Ten cuidado, Maranata. Be careful, Maranatha. Que no nos convirtamos nosotros en una religión oxidada. That we not become ourselves a rusted religion. Que terminemos encallados en nuestra visión, Maranatha. That we be stranded in our own vision of Maranatha. Y perdamos la productividad que es el objetivo de la visión, Maranatha. And we lose that productivity, which is the vision. Dígale que está a su lado. ¿Estás encallado? See, to ask the one next to you, are you stranded? Pregúntele así con sinceridad. Dime la verdad. Dígame la verdad. ¿Estás encallado? Tell me the truth, are you stranded? Si el otro le dijo que no, dígale, hay más opciones. And if they said no, tell them there's more options. Hay otras vidas que están encalladas. There are other lives that are stranded. En una de las arenas más peligrosas de la vida. In one of the most dangerous sands of life. Ellos encallaron en el pasado. They stranded themselves in the past. Ellos el pasado no los deja mirar adelante. The past does not let them look forward. Esas personas están diciendo todo el tiempo. Those people are always saying. Me hicieron. They did this to Nadie me. Me quiso. Nobody loved me. Me dejaron. Me. Mi papá me hacía morisquetas con una rama por lo feo que yo era. My dad would bug me because I was ugly. Toda esa cantidad de cosas del pasado. All those things from the past. Esa mujer me dejó. That woman left me. Ese hombre me abandonó. That man abandoned me. Ese negocio lo perdí. That I lost that business. Un día tuve que salir de mi casa. One day I had to leave my El home. El carro que se me accidentó y no tenía seguro. The car I didn't have insurance. Pueblo natal. I left my grandmother in my Esas hometown. Esas personas están encalladas en el ayer. Those people are stranded in ¿Cómo yesterday. Hacen para ir adelante? No pueden. How can they go forward? They can't. Porque sabe, están remando, ¿sabe cómo? Because they're rowing. Literally in the circles. Dame la toalla. Dale, dale. Remando en un círculo. Ellos viven en un desierto marino. They live in a desert of sea. Porque el pasado no los deja avanzar. Because the past doesn't allow them to advance. Dígale que está a su lado, suelte lo que queda atrás. Say to one next to you, let go of what's in the past. Diga, suelte el pasado. Let go of greater things ahead of you. ¿Sabe qué? Si tuvo que dejar a su abuelita cuando llegue al lugar donde está, le manda una cartica a la abuela. When you leave your grandmother, when you get to the place you're going, send her a letter. Mire, nosotros estamos diciendo que tengo que devolverme a mi país para poder estar con mi abuela. Some would say, oh, I had to go back to my country to be with my grandmother. Sea inteligente. Be smart. Comience a remar hacia adelante. Start rowing forward. When you get to the beach, le mando una esquela a la abuelita. You send a letter to her. Con un billete de 100 dólares que le va a servir más que su recuerdo tonto. You can send her $1,000, which would be much better than her memory. Has she kept it materialistic? Demasiado. Don't be a fool. Usted tiene que enfrentar su vida para ir hacia adelante. You need to focus your life. Si queda atrás, lo deja atrás. If you stay in the past, usted lo único que no puede dejar en su camino es a Dios. De resto, todo lo vas a perder. The only way you can leave the past is God. ¿Cómo será que se me quedan las cosas? No quiero viajar, no viajo. I'm going towards God. The only one I'm trying to say is my God. Whoever wants to stay, let them stay. I have a prophetic message. And my children. I'm going to let them go with me. Flotadores del mundo para ver cómo subsisten en un mundo caótico. You have to teach them not to want to have those life jackets or life boats of the world. Dígale que está a su lado, deje pasar. Say it to one next to him, leave his past. Dígaselo así como me gusta a mí. Say it my way. Dígale, despierte para mí. Wake up, eso ya pasó.
Pégale un pedisco, está vivo, está vivo, viejo. Eso ya pasó. Deje la cosa, diga, despierta. Y hay otras vidas que están encalladas en la comodidad, en la rutina, y en la mediocridad. Estas son personas que han buscado una comodidad con lo que gana el gordo y yo. My husband and I pagamos made, el mortgage. We pay the mortgage. Pagamos el carro. We pay the car. Vamos al mall cada 8 días. We go to the mall every week. Ahorramos para ir a Panamá cada año. We save to go to Panama every year. Y tenemos proyectado cuando tengamos 65 y nos vivirá la Florida. And when we have projected when we're 65, we'll live in Florida. Estamos listos. We're ready. Viejo, una vida tan cómoda, ¿de qué te sirve? What good is a life so comfortable? ¿Para eso crees tú que Dios te trajo a la tierra? Do you think that's what God brought you to this earth for? ¿Para eso crees que naciste? Do you think that's what you were born for? Déjame saber si ya tienen audio ya en la grabadora, pero yo como esta roca porque yo no lo puedo estar haciendo así todavía. No, the only thing people don't want is the money that you leave behind. Porque por el contrario, tus hijos te van a reclinar hasta lo que consigues. Because even your children are going to take what you everything that you have. Esos hijos con los que ustedes para darles la casa y el carro. Those children that you die working for to give them the house and the car that you have. Van a decir mi papá y mi mamá que me pusieron cuidado por estar. You're going to see my mom and dad never paid attention to me because all they did was work. Y van a disfrutar mucho cuando tú te vayas por la plata que les vas a dejar. But they will enjoy when you leave the money that you leave behind. Ese cottage que conseguiste en la Florida. That cottage that you got in Florida. Tus hijos lo van a usar con cualquier mujer sucha con la que encuentren en familia. Your sons are going to enjoy it with any woman that they bring there. Y todas tus arrugas y todas tus enfermedades que te cosechaste, ¿quién te las paga? And all those wrinkles and sicknesses that you got from all of our hard work. Yo no te estoy diciendo que no tengas sueños en la tierra. I'm not telling you you can't have dreams here. Pero lo que te estoy diciendo es que no puede haber un punto de comodidad que te haga inútil en la vida. I'm saying is you can't have a point of comfort that will make you useless in life. Cada que Dios te dé algo, piensa en algo más grande. Every time God gives you something, think in bigger things. Termina un año, tú tienes que proyectarte a cosas mayores. You have to project yourself to greater things for the new year. Maranatha, vamos a iniciar el nuevo año. Maranatha, we're going to initiate. Y yo tengo una pregunta directa. And I ask you. ¿Tú estás dispuesto? Are you willing? A seguir invirtiendo los años que nunca volverán. Continue investing in lives that you will not see. A vivir una vida que no solo te llena por completo. A life that will not only be filled by your dog. Sino que no es el plan de Dios para ti y para tus generaciones. But also a life that's not a plan for you or your generations. Cuando uno ya llega a determinada edad, ya uno piensa muy bien cuánto me queda. When you get to a certain time in life, you start thinking, how what cuando uno está muchacho, uno dice, no, yo puedo arreglo, yo voy volviendo, yo voy a ver por poner el camino. When you're young, you say, okay, I still have time. Pero ya cuando uno es un muchacho como yo, que ya pasó los 50, ya uno dice, wow, ¿cuánto me queda? And now, like myself, I think, okay, what's left? How many more years do I have? Lucas 5:4-6. Luke 5:4-6. Follow the screen. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, poca mar adentro. Echad vuestras redes para pescar. Este es el momento donde Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Es decir, sal de tu comodidad. Intenta nuevas fuentes de gloria. Try new fountains of glory. Pedro. Peter. El mar es demasiado grande. Para que tú estés en una pequeña playita perdiendo tu vida. For you to be in a small beach, wasting your time. Escúchame, tú posees en ti mismo. You possess in you una dotación que Dios te dio. The greatness that God has given you. Para hacer de ti alguien más grande. To make of you greater. Alguien más influyente. More influential. Alguien más poderoso. More powerful. Que lo que has sido hasta aquí. For what you are up to now. Boga mar adentro significa. Go deep in. Mira el horizonte. Means look at the horizon. Hay muchas cosas por hacer. There are many things to do. Hay muchas batallas por librar. There are many battles to win. Y muchos tesoros por conquistar. And many treasures to conquer. Dios quiere que tú bogues mar adentro. God wants you to go in deeper. Tal vez te esté pasando lo de Simón. Maybe the same thing's happening. Tú estás tirando la red y no sale nada. You're throwing the net and nothing comes. Jesús te dice, boga más adentro. Jesus says, go in deeper. Versículo 5.
Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra échale la red. Escúchame. Seguramente tú lo has intentado antes y nada ha pasado. Maybe you have tried many times before, nothing's happened. La diferencia es que hoy tú tienes una palabra de Dios para tu vida. The difference is that today you have a word from God for your life. Tú estás involucrado en una visión que Dios está interesado en sacar adelante. You're involved in a vision that God is interested in bringing out. Y Dios hoy te está diciendo, boga mar adentro. And God is telling you, go deeper. La visión que Dios ha levantado para Toronto. The vision that God has brought up for Toronto. No es para levantar una iglesia grande. It's not to bring up a big church. Es para levantar una generación. Is to bring up a generation que tenga las herramientas y la fe that has the tools and the faith para lograr lo que nunca antes otros lograron. To accomplish what others have not been able to accomplish. ¿Usted entendió lo que Dios le acaba de decir? You understand what I just said? Dios está levantando una generación. God is bringing up a generation que va a hacer lo que nadie ha hecho. That's going to do what no one else has done. Y ese eres tú. And that's you. Tú por sencillo que te veas a ti mismo. You may think you're very simple. Tú que te conoces todas tus deficiencias y debilidades. You may know all your weaknesses. Dios quiere hacer contigo lo que otros capaces no hicieron por cómodos. God wants to do with you what others, because of the comfortableness, they weren't able to do. Eso te lo está diciendo el Espíritu Santo. Eso es palabra profética para ti. Prophetic word for you. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Dios quiere hacer contigo. God wants to make of you lo que no pudo hacer con gente cómoda. What he could not do with comfortable people. Por eso Dios te quiere incomodar. That's why God wants to make you uncomfortable. Por eso Dios te molesta tu comodidad. That's why God makes you uncomfortable. Porque quiere que te levantes. He wants you to stand up. Y busques para adentro. And go deeper. Tú necesitas confiar en la palabra. You need to take hold of the word. Escúchame, hijo, levanta tus anclas. Lift up your anchors. Boga mar adentro. And go in deeper. Ten sueños más grandes que los que hasta aquí has tenido. Have greater dreams of what you had up to now. Comienza a mirarte como el instrumento de Dios para este tiempo y esta noche. Look at yourself like that instrument from God to these times. Escúchame, tú no puedes condenar a tus hijos. Listen to me, you can't condemn your children. A una comodidad malsana y productiva. To an unproductive commodity. Pero si te esfuerzas en la gracia. But if you si te esfuerzas en la gracia, if you strengthen yourself in grace, impulsarás a tus hijos a una grandeza maravillosa. You will impulse your children to a greater glory. Eso hará de ti, that will make of you, el héroe de tus hijos para siempre. The hero of your children for always. Mientras tú no pienses ser el héroe de tus hijos para siempre, if you don't try to make yourself the hero of your children for always, serás solo el proveedor por ahora. You will only be the provider for now. Tú no estás puesto para darle de comer. And you are not made just to give him food. Tú estás puesto para llevarlo a la gloria. You are here to bring him to glory. That's when the mothers and fathers who are listening. Versículo 6, ya vamos a acabar. Verse 6, we're almost finished. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompió. Los resultados de la orden dada por Jesús. The results of the order given by Jesus. Boga mar adentro. Go in deeper. ¿Sabes cómo lo llama la versión de la Reina Valera? The King James Version says. El título que aparece ahí es pesca milagrosa. It says a miraculous fishing. Diga conmigo, pesca milagrosa. Say it's a miraculous fishing. O sea que podríamos armar la frase, boga mar adentro. We can say, go in deeper. Diga, boga mar adentro. Say, go in deeper. Y tendrás una pesca milagrosa. And you'll have a miraculous. Dígale que está a su lado, boga mar adentro. Y tendrás una pesca milagrosa. Tú quieres pescar tiburones en la playa, o sea, you want to get sharks on the beach, don't tú quieres pescar ballenas ahí jugando con tu. If you want big fish, you have to go in deeper. Sueña en grande. Dream in big. Entrégalo todo. Give it all. Arriesgalo todo. Risk it all. Entrega todo para que Dios pueda hacer contigo todo. Give it all so God can do great. Hay planes grandes con tu fe para este nuevo año. There are great plans with your faith. Escúchame, hijo, Dios está de tu parte. God is on your side. No podemos desaprovechar este momento histórico. We cannot put aside this historic moment. La gracia de Dios está sobre nosotros, Maranatha. The grace of God is over us, God. Somos la gente determinada por el cielo para traer avivamiento. We are determined from heaven to be.
conquistar algo que está más allá de tus ojos. Tú no lo ves, pero tú sabes que si sigues manejado por Dios, tú vas a llegar al lugar de tu gloria. Dios te va a llevar y Dios lo va a lograr. Sueña en grande, levanta tus anclas y mira el horizonte. Es uno de los naufragios de Pablo, dice así: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, logrando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Este es un pasaje que nos describe uno de los tantos naufragios del apóstol Pablo. This is one of the passages that teaches us of the one of the sails from the Pero el Espíritu me enseñó que esta es la base para lo que tú debes soñar para 2018. But this is what the Holy Spirit has taught me, what you have to vision for this year. Lo primero, corta las anclas. First, cut the anchors. Diga conmigo, corta las anclas. Cut the anchors. Es decir, abre tu mente a nuevas formas. In other words, open your mind to new things. Abre tu mente a nuevos caminos. Open your mind to new paths. Abre tu mente a nuevas oportunidades. Open your mind to new opportunities. No te estoy hablando de huir de este país. I'm not telling you to leave this country. Hablo de huir de ti. I'm telling you to leave yourself. ¿Te veo lo que Cristo le acaba de decir? You hear what I just said? No le estoy diciendo que huya de Canadá. I'm not saying you need to run from le estoy diciendo que huya de usted y de su mediocridad. Run from yourself and your mediocrity. Papá, no me tiene tan duro. Daddy, don't see it that so harsh. Es que usted hay un potencial muy grande y yo no quiero que pierda. Usted tiene que huir de su propio propósito de vida. You have to run from your own purpose in life. Para que pueda conducirse al propósito que Dios tiene. So you can go towards the purpose that God has for you. Larga el timón. Let go of the rudder. Deja que tus velas sean impulsadas por el viento del Espíritu Santo. Let the sails be blown by the wind. Ah, hay una nueva gloria esperando de Maranatha. There's a new glory waiting for Maranatha. Para el 2018. For 2018. Sueña. Dream. Confía. Trust. Toma decisiones. To make decisions. Boga Maranatha. Go deeper. En el 2018. In 2018. Yo te profetizo. I prophesy. Tendrás una pesca milagrosa. That you will have a great miraculous Levanta tu mano, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Levanta tu mano, dile gracias, Señor. Padre, estoy dispuesto, dile, estoy dispuesto. A retomar mi vida. A retomar el norte de mis días. Quiero terminar este año. Haciendo un balance de todo lo que he logrado y lo que no he logrado. Y quiero a sí mismo enfocarme en la gloria que tú tienes preparada para mí. Padre, perdóname por todo lo que no he hecho y ayúdame a cambiar el norte de mi vida.